licensed and certified audiologist. What I want to do is help these drivers understand that they can keep the hearing that they have today for as long as possible while they continue to work in loud noise. Aquí están preparando para hacer las piezas que van en los oídos abajo del casco. So what I'm going to do now, I looked at his ears and it's clean and clear. He's had this done before, so I don't anticipate any problems. I'm going to place an otoblock very gently in the second bend of your ear canal. It should not hurt. If anything makes you uncomfortable, please tell me to stop. I'm going to do the same thing on the other side. Es como que están preparando los moldes para hacer las piezas de los oídos. And then I'm going to use my impression syringe. Just smile or stretch your jaw. There you go. Your impression. Our friend is deaf now. Aww. On one side. Oh, on one side. I thought you meant someone else. Así es como se hacen los las piezas para los oídos. Now what's next? What's next is we're going to talk about the colors that he can choose for his earpieces and how long he'd like the wire, and we'll double check and make sure that the connector is right for his helmet. Long Beach, I'll bring them to Long Beach for you so you can fit them and make sure that he's comfortable with his helmet on, that there's Listo. No pain. Y así es como se hacen las piezas para los oídos. Thank you. Thank you. Y aquí es como se ve el trailer de Core mientras los pilotos descansan. Nuestra amiga Sandra, asistente de EJ Viso. Allá está la masajista donde le hace masaje a los pilotos después de las carreras. Y por aquí tenemos la parte del taller donde preparan los carros. Aquí el carro número 05 y el 06, el que corre Alex Popov. Y por acá dentro de los trailers es donde tenemos todos los equipos. DJ, saluda a la cámara. A ver, cuéntanos. Aquí tienen los cascos. ¿Cuál es el tuyo? El mío es Epson. Perfecto. Este es el de Alex. Este es el de... Este huele muy mal, ¿no? No voy a decir de aquí. Este de aquí. Este es de uno de los del otro carro. Aquí está el de Colin Brown. ¿Dónde están tus lentes fashion? Me los robaron, me los robó un fan. Estaban tan buenos que me los quitaron. Este es mi Brian. La braga más cómoda que he tenido. Ah, está así bien. Así como de licra. Está bien. Gracias. Miren, aquí están, ya están preparando los frenos. Estas son las pastillas de frenos. Son bien grandes. Guardan mucha masa, mucha temperatura. Y la verdad, esto de correr con frenos de fibra de carbono es muy bueno. La clave es tenerlos siempre muy altos de temperatura, porque mientras más caliente, más frena. Y cuando los frenos están más fríos, normalmente es más fácil bloquear los cauchos en la frenada. Este carro es bien sensible en el momento de frenar. Cuando en la primera frenada, el primer momento, apenas se aplican los frenos, es donde hay que ser muy agresivo con los frenos. Después se puede ir soltando
el pedal de freno y el carro sigue frenando porque ya se generó tanta temperatura en el cáliper, en el disco y en las pastillas que el carro automáticamente sigue frenando. De igual manera, los cauchos que tenemos son bien sensibles a bloquear los cauchos. En caso de que bloqueen los cauchos, se pierden la forma, ya cuando clava la frenada daña los cauchos y el carro es bien sensible para ese tipo de problemas. Así que hay que ser bien delicado y tener mucho cuidado. Una de los problemas más grandes que tendremos durante la carrera. ¿Y cómo se preparan? ¿Todos emocionados ya para mañana? Alex, es que se está excitado. Ponte de este el lado. El enano me pone... De este lado. Realmente no es lo que más me excite, pero ahí vamos, contentos. Estamos andando muy bien, sobre todo el pequeño, está haciendo un gran trabajo. Hoy otra vez fue el más rápido, hemos hecho lo que hemos podido. Yo estoy aprendiendo a conocer el carro, aprendiendo a conocer la pista y siendo lo más rápido que puedo y tratando de mantener el carro en pista, que es lo importante. Es una carrera de 12 horas donde vamos a tratar de dar lo mejor y de llegar a la última hora y a la meta estando en el primer lugar. Y eso se logra es llegando a la meta, no tratando de ser rápidos en las primeras vueltas, sino conservando el carro para el final. Perfecto. Gracias, suerte a los dos chicos. Gracias.